Bueno, pues para hablar de las críticas a la prórroga de esta ley nos acompaña el senador Roy Barreras. Muy buenas noches. Hola, Claudia. Buenas noches a todos los televidentes, a su equipo. Senador, la primera crítica tiene que ver con el añadido que le hicieron para que los negociadores de paz no sean objeto de investigaciones disciplinarias y así protegerlos de la acción de la Procuraduría. ¿Por qué era necesario incluir esto? Primero, Claudia, déjeme contarle lo que prorrogamos hoy. Es la norma que permite proteger a las víctimas de atentados terroristas, la que permite los programas de desminado, la que protege a los testigos y a las víctimas en los procesos ante la Fiscalía, la que garantiza los fondos de seguridad de todos los municipios. Y claro, como usted bien dice, yo mismo adicioné una proposición para que en el caso de los negociadores de paz de cualquier proceso que ya estaban protegidos de investigaciones penales, tampoco haya sanciones disciplinarias, porque si no tuvieran esa protección, pues no podría nadie sentarse a hablar con delincuentes de grupos ilegales porque estaría violando la ley. Eso es lo que hace la ley, proteger los diálogos, y así lo ha hecho desde hace 17 años. Bueno, pero ¿no será que usted personalmente, que fue el que pidió esa inclusión, vio un peligro en todas estas aprobaciones que se han hecho para que vayan más miembros de las FARC a La Habana a negociar? ¿Usted vio un peligro en que por esa razón se le pudiera abrir una investigación disciplinaria a los actuales negociadores de paz? No, le quiero contar, para disminuir suspicacias, que el propio procurador Alejandro Ordóñez está de acuerdo, porque si ya desde hace 17 años no hay riesgo de sanción penal para el colombiano que autorizado por el gobierno intente la paz, por supuesto no tenía sentido que hubiera sanción disciplinaria por esa misma tarea, que es una tarea específica. Se trata de que no pueda sancionarse a quien se siente en una mesa de diálogo de paz, y eso es lo mínimo que hay que lograr para que un negociador actúe con independencia. Eso es lo que hemos hecho el día de hoy. Senador, la otra crítica es que sea por 4 años y vienen de polos opuestos, de la Alianza Verde, pero viene también del Centro Democrático, porque consideran que esto es decirle a las FARC, tranquilas, no hay que negociar con rapidez y con afán, no hay que cesar el fuego con rapidez y con afán, porque tenemos 4 años para terminar este proceso. ¿Sabe, Claudia, que yo no entendí la decisión del Centro Democrático? Durante el gobierno Uribe, en 2 ocasiones prorrogaron la misma ley y la usó largamente durante esos 8 años con éxito. Se permitió la desmovilización individual y colectiva de más de 30.000 personas, y ahora votan en contra de la ley que ellos mismos prorrogaron y aprobaron. Entiendo, en cambio, el deseo de la senadora Claudia López de ponerle límites a los diálogos, pero esta ley no es para eso. Le pongo 2 ejemplos: el proceso de desminado y el proceso de protección a los testigos va más allá de 2 años y de 4 años, de manera que esta ley es para proteger los procesos del posconflicto y para facilitar cualquier proceso de desmovilización individual o colectivo. No es para La Habana, por eso debía durar por lo menos 4 años. Pero de todas maneras manda un mensaje a las FARC de que pueden estar tranquilas porque ahí está la ley de orden público 4 años más. ¿De qué manera el Congreso va a mandar el mensaje de lo que usted está diciendo? No es para que se sienten en los laureles a negociar 4 años tranquilos, sino que hay que acelerar. ¿De qué manera van a mandar ese mensaje de que aceleren? Se los digo con toda certeza. Esta ley lleva 17 años vigente. No se hizo para las FARC, se hizo para proteger a las víctimas, a los testigos. Recuerde, por ejemplo, que cuando hay atentados terroristas, una explosión en una calle, las víctimas civiles inocentes, que sus propiedades se deterioran o su vida o los familiares, tienen que ser reparados, es gracias a esta ley. De manera que esta ley está pensada es para las víctimas, para los testigos y para el proceso de desminados y para los fondos de seguridad, no para las FARC. Pero las FARC sí deben saber una cosa: si no firman la paz el año entrante, seguramente perderán la última oportunidad histórica y no quedará otro camino que combatirlas. Lo deben saber, y lo sabe el presidente Santos. Pues es el senador Roy Barreras explicando las suspicacias que ha generado la aprobación de esta ley que prorroga las condiciones para una negociación de paz, entre otras cosas como las que él ya explicaba. Muchas gracias por atendernos esta noche. Muchas gracias a ustedes.